Buenas tardes para todos, buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bueno, vinimos un ratito a la huerta porque tenemos algunas cosas para hacer, como ven ahí. Tenemos una montaña de tierra que sacamos de acá, el lago allá. Bueno, hay momentos en la huerta que no hay mucho para hacer, nada más que regar. Pero en otra etapa de la huerta sí tenemos que hacer, como es esto que estamos haciendo acá, que es preparar la tierra, preparar el cantero, preparar los bancales para una nueva temporada. Esta tierra que tenemos por acá la tenemos que preparar, no la habíamos preparado y ya estamos por arrancar una nueva etapa, así que vamos a estar preparando la tierra. Sacamos un poco más, vamos a mostrar ahí cómo quedó. En esta parte de acá vamos a ir dejando libre como está así, pero también lo que vamos a hacer es poner tierra, verdura, cartón y hierba. Vamos a hacer una tierra orgánica, así que es por eso que estamos haciendo este video. Aquella tierra allá, la que está abajo, la de arriba no, porque es parte de esta que está acá, la de abajo, solo tenemos que dar vuelta, dejar que se ore y se aire, agarre aire por unos 15 días y después podemos sembrar, porque aquella tiene todo tierra de hoja, fue trabajada con tierra de hoja. Esta tierra entonces la vamos a estar haciendo orgánica. A partir de este momento le vamos a estar agregando componentes y vamos a ir armando todo el cantero hacia arriba, de abajo hacia arriba vamos a ir armando todo el cantero con tierra orgánica a partir de este momento y preparamos el cantero. Bueno, al igual que el carro, tenemos por acá verduras. Lo íbamos a hacer en el carro más grande que tenemos, pero no, lo vamos a hacer directo en tierra, directo en el cantero donde vamos a estar trabajando, así que no precisa que lo hagamos en el carro. Lo vamos a hacer directamente en el cantero. Al igual que en el carro, por acá tenemos diferentes verduras. Más o menos casi la mitad del tarro, casi la mitad del carro tenemos por acá, del tarro, perdón, de verdura. Y vamos a usar las mismas proporciones tanto en hierba, cartón y tierra. Vamos a usar las mismas proporciones. Si es un poco más de verdura que hierba, tierra y cartón, no pasa nada, pero nosotros vamos a usar todas las proporciones iguales. Medio tarro de verdura, medio tarro de hierba y medio tarro de tierra y también de cartón. No pasa nada si ponemos un poco más, un poco menos, eso no influye, pero bueno, nosotros para que no quede equilibrado vamos a hacer todo lo mismo. O sea, medio tarro y medio tarro, pero bueno. No pasa nada si se pone un poco de más o un poco de menos. Vamos a poner esto entonces, que ya lo medimos. Ahora vamos a poner medio tarro de hierba, pero vamos a sacar esto y vamos a mezclar las tres, los componentes orgánicos, los vamos a mezclar todo una vez que hayamos juntado. Miramos por acá. Acá tenemos lo que vendría a ser el medio balde más o menos, un cuarto balde más o menos de hierba. La verdura la pasamos por ahí. Ahora lo que tenemos que hacer, esta hierba, volcarla toda sobre esa verdura. Vamos a hacer eso ahora y continuamos el video. Vamos a tirar en proporciones como le mostramos la hierba sobre la verdura. Bueno, como ven por acá, pusimos una en el suelo, una capa de cartón, varios cartones. Pusimos, nosotros poníamos un picadillo para agregárselo al abono o al compost que vamos trabajando, pero no, esta vuelta decidimos poner varias capas de cartón en lo que es el suelo y por arriba va a ir lo que tiene que ver a aquel abono que estamos preparando con verdura, hierba, y ahora nos estaría faltando medio balde de tierra que la vamos a sacar de acá.
vamos a poner todo arriba, después vamos a hacer una mezcla y eso lo vamos a estar pasando para este sector de acá. Así que vamos a buscar la tierra y continuamos el video. Por acá tenemos lo que es la tierra, un poco más de medio balde, un poco más de medio balde, igual aquello nos tiene que quedar todo cubierto con tierra, todo protegido, que no quede ninguna verdura desprotegida de lo que es esa materia orgánica. Así que está bien un poco más de medio balde. Vamos a poner la tierra ahí, mezclamos y después llevamos hacia donde tenemos marcado el cartón. Ahí tenemos lo que es la tierra. Ya tenemos la tierra arriba, ahora lo que nos queda hacer es mezclar todo, hierba, tierra, verdura. Una vez mezclado, lo trasladamos hacia la huerta. Vamos a mezclarlo y continuamos con el video. Bueno gente, por ahí nos quedó pronto lo que era mezcla, entonces ahí se puede ver algo de lo que es la verdura, la hierba, la tierra. Se puede ver algo, ya dimos bastante vuelta a tierra. Esto lo vamos a poner en el cantero donde tenemos el cartón y cada una vez o dos veces por semana lo vamos a volver a sacar hacia acá y lo vamos a ir mezclando todo. Lo vamos a ir mezclando todo para que se vaya armando toda la materia orgánica. Ahora lo que nos queda es poner esto en el balde blanco aquel y llevarlo hasta acá. Bueno, hemos terminado con lo que tiene que ver a la primera parte de trabajar la tierra. Hemos terminado con lo que es el abono que pusimos por acá. Recuerden que empezamos el proceso con verdura, medio balde verdura, medio balde hierba, medio balde tierra, y en la parte de abajo del cantero donde arrancamos pusimos todo capa de cartón, protegiendo el fondo de lo que es la compostera. Como ustedes ven, echamos todo hacia acá, hicimos una buena mezcla, mezclamos todos esos ingredientes, lo pasamos hacia acá, ahora le pusimos rama de sauce, que tienen algunas hormigas, estuvimos regando por ahí, estuvimos regándole un poquito, humedeciéndole un poquito para que se retiren las hormigas, pero eso lo tenía rama de sauce y es normal de la compostera. Bueno, por último le agregamos rama de sauce, esto va a bajar hacia abajo cuando levante temperatura y cuando se vaya descomponiendo la verdura que pusimos ahí va a bajar. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir agregándole hasta armar todo el cantero. Tenemos todo este cantero para armar. Esto es la primera parte de preparar el cantero en la huerta. Vamos a seguir haciendo video y actualizando. Por acá cerramos, ahora lo que nos queda es tapar. Si tenemos un nylon grande para poder taparlo y que quede tapado mejor, pero bueno, hemos culminado con este trabajo de la primera parte de arrancar el cantero de la huerta. Un saludo para todos.